Déjenme ver, creo que sí, ya, ya andamos por acá. Ahora sí, güeyes. Listo. A ver, vamos a empezar hablando, dando info, ¿ok? Sí, como lo pueden ver, ya. Hoy nos vamos a Ex Draco. A mí ya me pagaron la cuenta, ¿ok? O sea, las personas quienes lo van a subir, pues ya. O sea, yo lo único que tengo que hacer ahorita es dar los accesos. Ellos la van a subir. Cuando la vayan a subir, ¿por qué? Porque están esperando que no snipeen la cuenta, ¿ok? Tengo ya muchas cosas en el buzón con las cuales se va la cuenta. Hoy pasamos un artículo de Reforja, se pasaron por ahí, botas, pechera, no me acuerdo qué más. Y bueno, pues ahorita, ¿cómo se llama? Lo que me pidieron fue que, bueno, pues comprar algunas cositas porque yo todavía tengo acceso a la cuenta, así que bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, más que nada lo que ellos buscan es que no se snipee la cuenta por todas las cosas que trae. Fácil, ahorita yo creo que la cuenta debe estar en unos 6, 7 mil dólares con todas las cosas que, ¿cómo se llama? Que con todas las cosas que hoy se pasaron, por eso prácticamente no he hecho videos. Segundo, hoy, ¿cómo se llama? Vienen los regalos. Hora de la Ciudad de México, 8 p.m. hora de la Ciudad de México, 11 p.m. hora de la Ciudad de México y 1 de la mañana hora de la Ciudad de México. Vienen los tres regalos que va a traer Mir, que son, ya sabes, invocaciones, ¿cómo se llama? Invocaciones, tickets de asalto y tickets de cima, cuadrado y por ahí otras cositas, ¿ok? Así que eso se viene para esta semana. Después, la otra semana, si viene lo del castillo, ya empezaron los tambores. Aquí en Inmena ya saqué los primeros 100, perdón, los primeros 100 tambores. ¿Cómo se llama? Aquí anda. Entonces, bueno, pues ya sacaron los primeros tambores. ¿Qué más? ¿Qué se viene después de Ex Draco? Bueno. Yo, como les había comentado, por cuestiones de trabajo, yo ahorita sí no puedo estar. Definitivamente, ahorita por lo menos 3 semanas son las más pesadas, pero así pesadas como no tienen ni idea. De hecho, ahorita me pedí 3 horas de descanso porque realmente no puedo. O sea, de verdad estoy ofuscado. O sea, estoy lleno, saturado de trabajo y así va a estar. Como les había comentado, pues al final por eso se le llama trabajo, güey, ¿no? Son 3 semanas en las cuales sí se me dificulta mucho. O sea, darle 1 hora al MIR es no dormir o no reposar algo, güey, ¿no? Entonces, en 3 semanas, si no, no, por ahí a lo mejor les enseño la cuenta que serían unos días antes, ya que vayamos a iniciar, porque todavía ahorita yo no tengo la otra parte del dinero, ¿ok? Porque la otra cuenta con la cual pienso regresar es una cuenta proyecto 120. Por ahí no les voy a decir qué clase es, pero no es arbalista. A ver, ya por ahí ya va un ¿cómo se llama? Un adelanto. Y en segundo lugar, bueno, pues está fuerte, ¿okay? Otra cosa, la guerra. Terminando hacia uno, esto como dato, esto como dato, yo les paso el dato y se acabó. Como dato, la guerra se va a SA, ¿ok? Escogieron SA, o sea, toda la gente de AMI, toda la gente fuerte, se va para SA. Ya empezaron a testear terreno. Definitivamente está muy, muy, muy cabrón. Vayan siguiendo a la gente de Project R y vayan siguiendo a la gente de Blank y todos ellos, porque por ahí van a recibir sorpresas. Bueno, no sorpresas, sino van a recibir información. Ya cuando vean que llegan PJs de 560, 570, 540, 480, 460, que empiezan a llegar a su servidor, al que sea, porque también pues, lo que ellos quieren es enfocarse en, digamos, conquistar todo SA primero, pero por ahí no sé, no es igual, se les aloca y empiezan a ver, cuando, o sea, el punto es, güey, cuando ustedes empiecen a ver cuentas así en su servidor, quiere decir que los van a ir a invadir, güey, así. Y será cuestión de que empiecen a tomar bandos. Recuerden, los neutrales, no existimos los neutrales, o sea, eso hay que ponerlo cierto. Así que bueno,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya después de esta información y este video, sí, largo, 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 largo. Así que, ¿qué fue lo que me pidieron? Bueno, lo que me pidieron fue, a ver, más bien yo se los pedí, que me dejaran hacer como el último video. Yo conozco a la persona, la conozco personalmente, a la persona que sé, que me compró la cuenta, así que, vaya, hay confianza, cosa que es muy difícil que encuentres en estos días en casi en cualquier lado. Entonces, y otra cosa es, como yo les dije, o sea, a ver, estafar en el canal, güey. O sea, realmente no puedo estafar en el canal, güey. ¿Mi canal cuánto valdrá? ¿$10? ¿$15? ¿$20? ¿$50? No sé, güey. Yo creo que $30 valdrá mi canal. O sea, nadie me daría la confianza por ese lado. ¿Sí me explico? Eso es a lo que voy. Bueno, a ver, una vez dicho esto. Perdón si estoy así un poquito acelerado, pero es que realmente este tiempo que pedí, este time off, es lo tengo que aprovechar muy bien y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si hasta el último en esta cuenta nos acompañó la suerte o definitivamente nos abandonó. Por lo menos quiero dos. ¿Qué pasó ahí? Ok, bueno. Ok, sale pues. Entonces, lo primero que vamos a hacer es. Lo primerito que vamos a hacer es. Vámonos por la Constitución. Ok, vámonos por la Constitución. 333, sí, este. Y este. Vamos a ver si con eso, ¿ok? Ese fue el favor que les pedí, que me dejaran hacer el último video subiendo estas cosas que al final del camino ellos también las van a hacer. Pero pues qué mejor que las pueda yo hacer en un video, ¿no? Nos vamos a ver hasta de 1000. Prácticamente es lo que más se tiene que subir. Esta de 10.000. A ver si nos alcanza. Y de verdad, lo digo no de mamada, güey, lo digo, a ver si nos alcanza, lo digo en buen plan, güey, porque solo 15. Sí los compré, güey, ¿no? A ver. Ah, pendejo, ya. Pues los tengo que hacer legendarios, ¿verdad? Qué idiota. Ok. El buzón no se los puedo enseñar, el baúl no se los puedo enseñar. Creo que ya lo había dicho, perdón, pero mi retención es bastante vaga. Déjenme ver para dejarlo haciendo algo. Porque, bueno, pues ahí está el. ¿Cómo se llama? El collar de reforja. Está la pechera. Y una vez que la cuenta ya se venda, o sea, que ya salga de ex Draco, les voy a explicar cómo poder pasar cuentas, pues sí, cuentas con artículos. Vaya, aquí la cuestión, lo que ellos van a hacer es, la van a poner a un precio, creo que la van a poner a $2,100, algo así. No sé a qué precio la vayan a poner para que no la compre este bot, ¿ok? Y una vez que ellos hagan eso, bueno, pues cuando pase el reset, pues ya van a aparecer las cosas en el buzón. Entonces, bueno, se va con eso. También por ahí, ¿cómo se llama? Me dieron para comprar, no mames, ese video. Mira, no lo pude hacer, güey, para que no vieran en caso de que yo no meta bien las cosas como me dijeron en los sets para esconderlas. Pero, güey, o sea, es la primera vez que hago tanta pinche combinación de pieza mística épica, güey. Fueron unas 80, 90. Sacamos tres, bueno, saqué tres legendarias y son con las que se van. Y de hecho me atreví a subir una a más dos, güey. Más dos, papayón. Así. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a darle en Evasion. Evasion, ¿eh? Chingate esa, güey. Ok, la de evasión ya quedó. Va a precisión.
Y precisión. Ok, entonces de aquí, ¿cuál otra necesitaría? Esta necesitaría 20. Digo 10. Tengo para hacer una. Igual y comprarlas directamente también. Es que más que nada, lo que pasa es que hay unas que sí están caras. Por ejemplo, los hongos. Estos igual y no están tan manchados. Ya cuando pasen de 16, ya compro de los otros. Pues también, chingue su madre. Ok, entonces este ya quedó. Y esta necesitamos más hongos. Pero es que vean, vean lo que cuestan los hongos, güey. 32. Igual y... A ver, me llevo este. A ver, vamos a ver, fabricar este. Ahí está. Listo. Ok, y a ver, vale. Entonces ya nada más serían estas. Ok, sería sería hacer de estos. Ok, vamos a hacer de estos. No mames, los tres, güey, ¿eh? Que no se diga que no hubo suerte. Donde sí no tengo suerte es en los otros, cabrón. Y en los otros sí no tengo nada de suerte, güey. Y ahorita tengo que fabricar varios de estos, güey. De hecho, yo creo que... No, no creo que tantos. No creo que tantos. Porque tampoco ando tan... Tampoco ando tan urgidón. Bueno, o sea, sí, pero no tanto. Y digo, también pues les serviría de algo para que vean más o menos lo que se necesita o como cuánto costaría subir una constitución. Vaya, esto sí pues ya es de suerte también. Dios santo, güey. Yo creo que ahí, ¿no? 19 de 6, hazme el chingado favor, güey. 20, 14. Todavía esto, güey. No mames, que a poco ya no tengo de estos. Sí, güey, qué pedo. Creo que fabriqué de más, ¿verdad? A ver. No creo que necesite 20. Entonces, es que mira, de acá, vamos a ver cuántos. No sé, güey. A ver, vamos a hacer 2.25. ¿Va? Va. ¿Ves, güey? De estos no tengo suerte, güey.
Hijos de puta, güey. No mames. No mames, es que nomás no, güey. Nomás no, cabrón. A ver. Polvo. Digo, polvo, esta madre, güey. Y a ver. A ver, fabricar. Sí, fabricar. Ay, Dios. Ve, güey. No seas cabrón, güey. No, no, es que neta, neta, güey. Neta, no mames. No mames. De una vez ya, güey. No son muchos. Vamos a ponerle 224. Bien, esa estuvo buena. Bien. Hijo de puta, güey. Hijo de puta, güey. A ver. Puta, güey, pero para completar ese va a ser un huevo, güey. Un huevo. ¿Sabes lo que es un huevo? Es un huevo, güey. Y de estas verdes también voy a tener que hacer. Dios santo, güey. Dios santo. De estas nos faltan tres. ¿Cuáles estaba usando? Es que unas de estas las estaba usando. No me acuerdo, güey. Hongos estoy seguro que no. Pero hongos ya no necesito, qué pendejo. A ver. Una. Nos hace falta una. Bueno, a ver. Una. Una, A ver, esto sería una. Yo creo que nos van a hacer. Sí, ya de una vez así, güey. Para solo comprar el elixir. Qué fácil que serán como otras
Es que ya está bien manchado el precio, güey. Pues ya qué, güey. Ok, y ahora el elixir, Dios santo, güey. Y creo que no va a alcanzar, güey. $37,000, güey, me hubiera ido por esa, ¿va? Ya ni modo. $121,000, güey. Folas, güey. Bolas. No, primero constitución, güey. Sí. Sí. Tengo que cerrar constitución, güey. Vamos a ver hasta dónde. No mames, que nomás salieron esos, güey. Wow, lol, chaval, güey. De estos, a ver. Ok, de esos prácticamente nos quedamos en zero. Ok, la otra parte del video va a ser abriendo los regalos y obviamente terminando el ¿cómo se llama? Terminando todo esto que tenemos que terminar, porque ya me están mandando mensaje, Dios santo, güey. Y sí, lo tengo que contestar. Pero bueno, ahí va, más o menos para que se vayan dando cuenta de que no es nada, nada, nada barato, güey. O sea, subirlo, o sea, ojito, o sea, prácticamente que serán $200, güey. O sea, yo le echo que subir un solo nivel de constitución y un solo nivel de chis, bueno, de la postura, yo pienso, es mi idea, yo le echo por ahí de unos $400 cada uno, jodido, 400, $500 jodido cada uno, más o menos. Pero vamos a ver qué tal nos salen las cuentas, ¿sale? Pues entonces, repito, subo este video y yo creo que mañana ya subo el otro. Me tengo que desvelar a fuerza, o sea, esa fuerza que me tengo que desvelar. Entonces, bueno, pues igual lo grabo desde el celular, esto desde la tablet y pues ya se los subo, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos al ratito. Muchas gracias por ver el video y ahí estamos, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y bueno, ya tengo que contestar la llamada. Dale pues, bye.